Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 2 minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos puedas sintonizar a través de nuestro Facebook fanpage y también en nuestras redes sociales de Tu Zona X, @tuzonax en Instagram y también en Twitter, y en las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en Instagram, en Twitter, @ataquedirecto, y también en nuestro Facebook fanpage, Ataque Directo FM. Antes de comenzar este capítulo del día de hoy, que es muy especial para nosotros, y también presentar a nuestros panelistas y a nuestra invitada, quiero señalar lo siguiente, y obviamente me hago cargo de mis palabras. Con la mayor altura de miras posible lo quiero señalar. El día de hoy, en la página del Ministerio del Deporte, en Facebook, Twitter e Instagram, salió un video donde salía esta muchacha que es Rafaela Montesi, que es seleccionada del surf, mostrando su metodología de entrenamiento en su domicilio. Afortunadamente, esta muchacha cuenta con los recursos para poder entrenar, cuenta con la implementación necesaria dentro de su domicilio, lo cual en lo personal me alegra bastante y me pone contento porque habla de una mujer que trabaja de forma constante y que le ha costado mucho poder tener apoyo en un deporte que no es tan masivo a nivel país. Pero a modo de sugerencia para la gente del Ministerio del Deporte, porque estuve leyendo algunas cosas que no me parecieron, creo que también sería bueno que indagasen en el fútbol femenino, que vieran las redes sociales de las muchachas que no son profesionales, siendo que la categoría es tildada como tal. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque hay muchachas que ni siquiera tienen un sueldo para poder vivir de este deporte, están con suspensión de contrato, como muchos de nosotros que estamos en esta misma situación, y se matan entrenando todos los días. Hacen una metodología de trabajo a pesar de no contar con una infraestructura conveniente, se las rebuscan, se las arreglan para trabajar de forma constante. Sería bueno para la gente del Ministerio del Deporte que indagasen en ese sentido, porque sería lo más adecuado a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Eso les quería señalar a modo de introducción de este programa, pero no es con el afán de criticar ni destruir, sino que solamente es hacer una sugerencia para indagar más allá de lo que está sucediendo en el fútbol femenino y en toda rama deportiva que no cuenta con el apoyo que realmente se merece. Ahora sí, vamos a presentar a nuestras panelistas y a nuestra invitada, partiendo por nuestra capitana y nuestra coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola chicos, buenas noches a todos. Me encuentro bien, gracias a Dios, buena salud. Súper contenta, animada por todo este proceso que hemos llevado de la difusión del fútbol femenino en todos sus ámbitos, ya sea el profesional, que va creciendo día a día, como también a los equipos emergentes amateurs. Así que eso me tiene súper contenta. Y también hacer un llamado a la gente que nos va a sintonizar hoy día y que nos sintonizó en nuestros capítulos anteriores. Porque si quieren que su equipo salga acá, que tenga mayor difusión, que se contacte con nosotros para hacer las gestiones pertinentes. Así que de nada, espero que sea un buen programa el día de hoy. Más que nada, eso. Muchas gracias, Carlita, con lo que tú comentas. Sí, efectivamente, como les comentaba de antemano, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, @ataquedirectoradio en Instagram, en Twitter, @ataquedirecto, en nuestro correo electrónico, ataquedirecto2017@gmail.com, para que podamos coordinar ya futuras entrevistas para nuestro programa. También queremos saludar a nuestra panelista, que también es coordinadora del cuadro de Águilas de Santiago y que también quería estar en esta oportunidad porque nos tiene una invitada de lujo el día de hoy. Gracias a ella está con nosotros nuestra, valga la redundancia, invitada del programa de esta oportunidad. Denis Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, hola Gonzalo. Hola Carlita, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, todo bien, gracias. Feliz de estar nuevamente en el programa con ustedes. Y sí, como le acaba de comentar Gonzalo, el programa está dedicado
al fútbol amateur. Tenemos una invitada muy especial del equipo Las Águilas de Santiago, que es donde coordino la parte del fútbol, recordando que no solamente vemos fútbol, tenemos otras disciplinas también, y esperemos esta noche poderle indicar cuáles son las disciplinas, y si se motiva, son bienvenidas todas. Y te dejo solo para que tú presentes a la invitada especial. ¿Ah, sí? Ahí tenemos un pequeño inconveniente con el audio con Denise, pero para complementar lo que nos estaba señalando en estos momentos, efectivamente, ella es futbolista amateur, empezó su carrera acá en Chile por el año 2018, en otra especialidad que ahí nos va a ir comentando con más calma. Se une, gracias a Denise, al Club Águilas de Santiago, pero no solamente dentro del fútbol amateur ha tenido carrera ella, sino que también ha estado ligada al derecho. Dentro de esa misma rama ha trabajado de forma constante en el deporte y recientemente está experimentando con lo que es el podcast dedicado al fútbol femenino nacional e internacional. Desde Venezuela, futbolista del cuadro de Águilas de Santiago, le damos la bienvenida a María Viloria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo, Carla, Denise, a todo el equipo de Ataque Directo y Zona X. Muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que sí, complacida de estar acá y de compartir un poco con ustedes en un programa tan lindo que le dedica al fútbol femenino que tanto lo necesita. Oye, María, cuéntanos un poquito, bueno, ya ahí yo fui adelantando un poco tu carrera a grandes rasgos dentro del deporte, pero ¿cómo surge ese bichito por el amor hacia el deporte que tú tienes, en particular hacia el fútbol? Oye, mira, no te puedo dar una fecha o edad exacta porque la verdad es que yo creo que es una cuestión de toda la vida. Vengo de un país bastante deportivo, en nuestro caso más que todo por el béisbol, pero gracias a mi padre le tengo bastante afín al fútbol. Y te puedo decir que le agarré mucho amor al fútbol en un hecho bastante puntual, que fue el fichaje de Ronaldinho por el Barcelona. La verdad es que para mí impactó mucho porque era un jugador que me gustaba bastante. Cuando llega al Barcelona, eso es algo que me marca indudablemente. Y bueno, debo decirlo que mi afán por el fútbol empieza por ese amor al Fútbol Club Barcelona, pero después, madurando un poco, teniendo diferentes proyectos dentro del deporte, me voy interesando ya por el fútbol internacional e incluso por el nacional, en ese entonces el venezolano. Así que por el lado del fanatismo por el deporte, de toda la vida te puedo decir. Como atleta, siempre he sido atleta por hobby, por condiciones físicas y porque me gusta practicar el deporte. En Venezuela también existe el tema de que te incentivan a practicar deporte, desde muy temprana edad, en el colegio. Yo jugué kicking ball casi toda mi vida en Venezuela, el deporte que Denise les ha comentado en el programa anteriormente. Uh-huh. Y luego, obviamente, yo veía fútbol, quería jugar fútbol también. El tema estaba que yo estudiaba en un colegio que el fútbol femenino no era muy bien visto, no podía practicarlo. Me metía a jugar entre los muchachos cuando me lo permitían, pero de resto tuve la oportunidad de practicarlo como más seguido cuando conocí a unas personas que les gustaba también el fútbol femenino, unas chicas, y me invitaban esporádicamente a unos torneos. No era tan seguido como lo hago aquí en Santiago porque no tenía esa oportunidad, pero sí lo practicaba cada vez que podía. De verdad que siempre he disfrutado del deporte como fanática, practicándolo, y ahora también lo ejerzo en la carrera. O sea, podríamos decir que... Dale, Calita. Ya, con respecto a lo que tú comentabas, que me llamó de inmediato la atención y justamente quería preguntarte algo así. Con respecto a eso, vemos que Venezuela es un país que fomenta mucho a sus deportistas desde la iniciación, desde la etapa escolar, ¿cierto? Pasando sus distintas etapas en la universidad. ¿Cómo tú puedes realizar una comparación entre lo que tú viviste allá en Venezuela contra lo que tú puedes observar de cómo se maneja ese tipo de situación acá en nuestro país? Mira, es una pregunta bastante profunda e importante. El tema es, la verdad es que yo no he tenido tanto contacto con el sistema educacional en Chile, pero desde mi experiencia en Venezuela, como te digo, desde niños a nosotros nos imparten la parte deportiva. Incluso cuando uno va creciendo en materia que se llama educación física, tú vas practicando diferentes deportes, no importa tu género, forma parte del programa educativo, y ya posteriormente tienes esa oportunidad de formar incluso parte de un equipo. Por ejemplo, en mi colegio
tenía el equipo de kicking ball para las mujeres, tenía el equipo de fútbol para los chicos, llegó a tener equipo de básquet, de voleibol, es decir, tiene diferentes disciplinas y colegios mucho más, digamos, adinerados o con otras condiciones tenía mucho más equipos. Pero también los equipos, también los colegios con menos recursos igual buscaban tener algún tipo de actividad deportiva. Te digo algo, los mejores partidos que yo he tenido en mi vida han sido con colegios que incluso eran de muy bajos recursos, pero eran personas increíblemente preparadas, les emocionaba mucho el tema del deporte. Y en Venezuela, como les expliqué, el deporte principal es el béisbol, es la estrella, o sea, tú naces y te dan la ropita para que te vistan, pero también te dan un bate y una pelota para que tú crezcas jugando béisbol. Entonces el tema ya... Sí, o sea, así como tú ves en las películas a los niños pateando cualquier cosa por fútbol, allá se ve eso con el béisbol, o sea, se juega con cualquier cosa para practicar, y es algo muy bonito que uno ve, en cualquier parte buscan practicar algo, y el fútbol tomó mucha importancia, me atrevo a decir que a partir del 2007, principalmente cuando se hizo la Copa América ya, en Venezuela, ya el auge venía de antes por... eventos tan significativos de victorias tan importantes para la selección, por ejemplo el centenariazo, o sea, un momento histórico para nosotros, pero yo creo que a partir del 2007 fue que el auge empezó, cuando Arango fue más importante en Europa, fue quien abrió las puertas, y bueno, después el show mediático y lo increíble que lo han hecho la selección femenina, que para mí ahora es el mayor orgullo en tema de fútbol en Venezuela. Sí, habíamos conversado al respecto de eso con Carla, con Denise y las demás chicas que pertenecen acá al panel, que Venezuela ya ha visto un adelanto bastante progresivo, que en el fútbol masculino se vislumbró en el Mundial Sub-20, que se llevó a cabo en, no me recuerdo el país en este momento, pero fue el año 2017 donde fue subcampeón y se enfrentó a la Inglaterra de Harry Kane, posterior al cuarto lugar Mundial Rusia. Y en el fútbol femenino ya se han visto logros y éxitos por parte de ustedes. Gran campaña que obtuvieron en el Sudamericano Sub-20 de Argentina. Salieron primeras en el grupo precisamente donde estaba la escuadra trasandina, dejándola fuera, de hecho. Y también la tremenda, pero tremenda campaña que ha hecho esta muchacha, que para muchos es una de las mejores futbolistas venezolanas, que es Deynas Castellanos. Sí, sin duda alguna. Para aclararle al público, el torneo que decías del Sub-20 fue en Corea, contra Inglaterra. Perdimos una serie en la final. Y bueno, sí, definitivamente, mira, tú me puedes decir Deynas Castellanos definitivamente, pero hay muchas jugadoras que la están deslumbrando afuera, sobre todo en España, que tenemos ya más de 7 extranjeras en esa liga que está apuntando a grandes cosas. Y ciertamente en Venezuela... hubo un avance importante en el fútbol femenino, sobre todo en la liga local, a partir del 2017, cuando se profesionalizó, entre comillas, y realmente me parece que Venezuela es un país formador de jugadoras bastante interesante. O sea, es increíble la cantidad de jugadoras que hay en escuelas en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, que emigraron de Venezuela a Estados Unidos y han conseguido incluso becas deportivas, que fue el caso de Deynas, pero hay muchísimas más que también están en esas condiciones. Oye, y en ese sentido, bueno, tú comentas que te interiorizaste con el cuadro del Barcelona en la plena época de Ronaldinho, cuando Carles Puyol ya estaba haciendo sus primeras armas. También tenemos el caso de Frank Rijkaard, que fue entrenador de ese equipo. ¿Por qué ese amor al Barcelona y no un equipo de allá, de Venezuela? Obviamente estaba el fútbol en pañales, claro está, pero ¿por qué? Siempre suele pasar que cuando alguien se interesa en el fútbol es de afuera que dentro del mismo país. Eso me llamó bastante la atención. Bueno, fíjate que para esa época era más fácil ver fútbol europeo que fútbol venezolano, por tema de transmisión de partidos. Y contando así un poco mi historia con el fútbol venezolano, realmente no lo sigo tanto como lo hace mucha gente, pero yo tenía un afán con mi equipo de mi ciudad, el extinto Unión Atlético Maracaibo. Como lo dije, es un equipo que lamentablemente se deshizo, se perdió la institucionalidad y realmente yo no volví a tener ese amor por otro equipo de mi país. Nació otros equipos en mi misma ciudad, el Zulia Fútbol Club, que llegó a jugar Copa Libertadores, jugó ese partido histórico contra el Chapecoense cuando luego del accidente ellos juegan la Copa Libertadores.
el JBL del Zulia, o sea, de verdad que hay varias opciones, pero nunca me llegué a interesar como lo hice con el Unión Atlético Maracaibo, mientras que con el Barcelona fue también impulso de mi papá. Mi papá le va a ese equipo, o le iba en ese momento de manera muy fuerte, entonces yo lo veía con él y ya después fue como decisión mía, ¿sabes? O sea, tuve esa iniciativa, esa semilla que se sembró, pero fui yo la que la regué y terminé siendo, creo que, más fanática del Barça que mi propio padre, me atrevo a decir. Entiendo. Ahí estábamos mostrando fotos en el streaming Gentileza de DJ Fakir del logo de Águila de Santiago, y ahí es donde me quiero adentrar al respecto. Bueno, tú obviamente por la situación que vive tu país llegas acá y te integras al... obviamente es que hacer tu carrera, afortunadamente te ha ido bien al respecto, y ya vamos a hablar sobre aquello, pero... en el año 2018 te integras a este tremendo club que es el Águilas de Santiago, que reúne a diversas chicas que son del extranjero, en particularmente comunidad venezolana, y que practican diversos deportes, y partiste primero que todo con el kickball. ¿Cómo sí. hace el nexo para llegar a este equipo? Mira, es una historia muy graciosa porque llegué gracias al fútbol, y te voy a explicar por qué. Resulta que yo estaba yendo a la Municipalidad de Las Condes, porque vi una publicación de que iban a abrir un equipo o iban a entrenar martes y jueves, algo así. Yo estaba recién llegada a Chile, yo llegué en junio del 2018 y eso fue como en agosto o septiembre. Total que voy, pero no me aceptaron porque por mi situación migratoria en ese momento no tenía identidad acá, entonces me dijeron, no, mira, no puedes formar parte del equipo. Le comento a una amiga de esta situación, una amiga mía de la universidad que también está acá, y me dice, pero es que mira, yo me conseguí en Instagram que están organizando kicking ball aquí en Chile. Y yo, wow, kicking ball. Tenía años sin jugar kicking ball. O sea, yo dejé de jugar kicking ball cuando pasé a la universidad. Y dije, no, esto es una oportunidad buenísima. Entonces, investigo en Instagram los equipos. En ese momento eran 4 nada más. Y me llama la atención Águilas, porque Águilas es el nombre del equipo de mi ciudad. Allá se llama Águilas del Zulia, que es el equipo de béisbol local. Entonces, siento una, digamos, atracción por ese equipo, les escribo por un mensaje directo, oye, mira, estoy interesada en formar parte del equipo, ¿qué puedo hacer? Dígame cuáles son los pasos. Total que me responden y me dicen, mira, el domingo tenemos un juego, si quieres acércate, vístete de negro y ahí hablamos. Total que llegué con varias personas más que también estaban interesadas en ingresar a un equipo. La verdad es que si yo no ingresaba a Águila, ingresaba a otro. La verdad es que simplemente quería tener una actividad deportiva acá y también una oportunidad de socializar, porque una de las partes más importantes, más difíciles de emigrar es el tema del socializar, conocer gente. Y el deporte es una actividad social, al fin y al cabo. Entonces, llegando al campo, conozco a la presidenta del club, Hazy, y hablando con ella me dice, no, entras al equipo. Me dio la camiseta que la cargo hoy, la misma camiseta que me dio ese entonces, y entré al equipo. Estuve en kicking ball desde septiembre de 2018 hasta aproximadamente marzo del 2019. O sea, participé en 3 torneos completos. Y bueno, en ese momento, Denise en mayo del 2019 crea la disciplina de fútbol. Me dice, oye, anímate, yo sé que a ti te gusta el fútbol. Yo siempre había dicho que me gustaba el fútbol. Y en los entrenamientos de kicking ball, en vez de practicar kicking ball, practicaba fútbol. Aprovechaba la oportunidad. Y Denise me dijo, mira, únete a mi equipo. Yo lamentablemente no me pude unir de una vez por temas académicos, tenía que salir del país, pero cuando volví lo primero que hice fue meterme en el equipo. Y estoy desde entonces, aproximadamente agosto de 2019, estoy full con el equipo. Oye, Denise, ¿alguna pregunta que tengas que hacerle en este caso a María? ¿Cómo ha sido tu desarrollo acá con respecto a tu carrera deportiva? Sabemos que realizaste un diplomado. ¿Por qué te motivó irte por la parte deportiva y no por otra área? Mira, el tema de la carrera, te digo, yo conocí lo que se llama derecho del deporte aproximadamente a mitad de la carrera, de forma muy extraña, navegando por internet. Me topé con eso, me llamó la atención y fíjate, me ha gustado el deporte toda la vida, el derecho del deportivo estaba hecho para mí, o yo estaba hecho para él. Lamentablemente los estudios del derecho del deporte son muy escasos en Venezuela, aquí en Chile me atrevo a decir que igual. Entonces, nada, claro, yo me gradué en junio del 2018 como abogada.
el 2 de junio y el 7 de junio llegué a Chile. O sea, no tuve ningún tipo de oportunidad de desarrollarme quizás mi carrera allá, sino que mi carrera inicia aquí en Chile, prácticamente. Y yo había postulado a un trabajo de investigación que hice durante la carrera, lo postulé a unos premios en España. Un profesor me lo había recomendado que lo hiciera y resulta que gané ese premio a mejor investigación jurídica en materia deportiva y uno de los premios era una beca de estudio. La beca era para un máster y entonces me gradué y estudié en esa misma institución, el Instituto Superior de Derecho y Economía de España, el ISDE, y me graduó finalmente en julio de 2019 como máster internacional en Derecho y Gestión del Deporte. Así que esa es mi especialidad y bueno, de verdad que muy agradecida por haber tenido esa oportunidad, que sí, me la gané con mucho esfuerzo, pero también tuve que tomar bastante sacrificio y tener el apoyo siempre de mi familia, de mis amigos, y por suerte saqué la especialización y bueno, ha sido un impulso bastante importante en la carrera. Valeria, o sea, perdón, María, quería consultarte con respecto, bueno, a eso que tú nos comentas de ese magíster en Derecho Deportivo. Durante este tiempo, ¿has querido o has incursionado tal vez en algún otro proyecto o ya me refiero a lo mejor asesoramiento a otros clubes deportivos acá en Chile? Mira, fíjate, siempre ha sido mi intención. Incluso yo cuando llegué a Chile lo primero que hice fue enviar currículos a todos los clubes. Mira, busqué en todas las páginas existentes, correos de todos los clubes y envié, te digo, sin mentira, más de 200 correos y ninguno me respondió. Ese es el tema. Luego dije, nada, yo necesito tener experiencia, quizás no directamente con un club por ahora, sino con alguien metido en la materia. Aquí hay abogados especializados, no hay más de 5, yo creo que ni a 10 llegan, podrían, para darles una idea. Les escribí y bueno, lamentablemente no había la oportunidad o el chance de que yo pudiese aprender con ellos, así que la verdad es que aquí en Chile el tema de experiencia deportiva es muy poca en tema de mi área. Yo he trabajado en muchas cosas por tema de la migración y todo. Trabajé de garzona, trabajé en restaurantes, tuve la oportunidad de ser encargada de una armería, o sea, una venta de armas, o sea, totalmente distinto a lo que yo estaba preparada. Y ahora también ando en un bufete especializado en tema de ley de armas. Ahí he tenido la oportunidad un poco de tocar el deporte por tema de los clubes de tiro. Es lo más deportivo que he tocado acá, pero igual una experiencia muy buena porque ya sé formalizar clubes, constituirlos, las federaciones, es una experiencia importante. Y hace poco ahora formo parte también de un estudio jurídico dedicado full al deporte, que está radicado en Venezuela, pero yo sirvo como representante acá. Es el estudio jurídico Carrero y Quintero, tiene mucha experiencia en derecho deportivo, sobre todo en fútbol y en dopaje, así que de verdad que va a ser una experiencia muy bonita para aprender. Y el tema de querer asesorar aquí gente, por supuesto. O sea, uno como, creo que más que todo el abogado dedicado al deporte tiene que tener esa iniciativa de fomentar el asesoramiento a los jugadores, sobre todo en temas cuando los jugadores no terminan de ser profesionales o están en vías a eso, en vías de formación, más que todo. Y el fútbol femenino es un mercado que a mí me interesa mucho. Yo tengo ya siguiendo el fútbol femenino como tal, tengo 3 años, te podría decir. Y aprendiéndolo con mi carrera ya tengo algunos meses, estudiando full el tema aquí en Chile, el tema en Sudamérica. Siento que es un tema bastante interesante que la gente no ha explotado, que lo ha olvidado. Y tengo el apoyo de este bufete que les comento, Carrero Quintero, me dijo, mira, especialízate en esto, en el fútbol femenino. Es un nicho importante, sobre todo porque yo he tenido contacto. Soy jugadora, soy amateur, obviamente, pero igual uno como jugador entiende muchas cosas, muchos escenarios que quizás una persona que nunca ha tocado un balón entiende. Y obviamente, la verdad es que me parece un tema súper interesante y sí, yo estoy totalmente dispuesta a asesorar a jugadoras, a clubes. La verdad es que es una experiencia que me encantaría formar parte de la profesionalización del fútbol femenino en Chile, sin duda alguna, sería increíble. Ahí podríamos hacerle un llamado a nuestros amigos de ANJUF. ¿Conoces a esa organización? Por supuesto que conozco la ANJUF, sí, por supuesto. Yo conozco a la vicepresidenta Camila García. Tuve la oportunidad de entrevistarla casualmente para Tácticamente Incorrectas
y también la conocía de antes por un foro que se hizo acá de fútbol sudamericano, de fútbol femenino sudamericano. Ah, sí, estuvo en ese. Sí, yo estuve 2018. Ahí y excelente. Siempre sigo a Alan Kuf y todo lo que hace. Estoy pendiente de su trabajo. Perfecto. En estos momentos nos acaba de escribir una chica que se llama Silvia Viera, que nos está sintonizando desde Uruguay. Así que agradecemos en estos momentos a la gente que nos está sintonizando y a aquellos que quieran hacer preguntas a través de nuestro Facebook Live Streaming, www.facebook.com/tuzonax, lo pueden realizar, las vamos a leer como siempre lo realizamos. Y retomando la conversación, ¿has pensado, mi estimada María, hacer también charlas con algunos clubes profesionales para potenciar lo que tú estás trabajando en el área del derecho? Sí, de verdad que eso es una idea que uno como especialista del área siempre se le viene a la mente. Sobre todo también intentar compartir algunos conocimientos también para los estudiantes de derecho. Porque no está en la malla curricular el derecho deportivo y puede haber mucho más interesados de lo que nosotros pensamos. El tema de hacer charlas con los clubes, como te digo, o sea, uno tiene la intención, pero a veces te cierran un poquito las puertas. Entonces es un poco complicado. Yo creo que en este momento de mi carrera tengo que seguir creciendo como abogada, tener más experiencia, mayor control del área, para que un club diga, no, ¿sabes qué? Yo necesito que ella me maneje mis temas en fútbol femenino, por ejemplo, o el club en general. Ese es el detalle, sobre todo porque, claro, o sea, es entendible. Un club, tienes a un abogado 20, 30 años de experiencia chileno y tienes a una niña de 24 años, extranjera, no tiene mucha experiencia, ¿a quién prefieres? Esa es la situación. Pero por ahora sé que estoy en un constante proceso de aprendizaje y estoy tomando esta experiencia. Perfecto. Denise, ¿alguna pregunta que tengas para María? Cuéntanos un poco sobre tu nuevo proyecto, que nos llama mucho la atención porque hemos visto muchas entrevistas con respecto también a deportistas, tanto extranjeros como más que nada venezolanos. ¿Por qué te enfocas tanto en el fútbol venezolano? ¿Porque eres venezolana o porque sencillamente quieres que se dé más a conocer? Mira, por varias razones. Primero, yo no estoy sola en el programa. Tácticamente Incorrectas es un podcast dedicado al fútbol femenino, pero realmente la creadora de la idea principal es Daniela Palencia, que es mi compañera. Tenemos más de 10 años conociéndonos. Ella es periodista deportiva y tiene experiencia en el fútbol femenino venezolano. Ella está en Venezuela y tiene experiencia institucional. Muy importante, ella forma parte del equipo de prensa del Zulia Fútbol Club, que fue uno de los primeros equipos que tuvo rama de fútbol femenino y que participó en la primera liga profesional en 2017. Entonces Daniela tiene un recorrido en fútbol femenino bastante importante, ha estado en ciclo de la selección. Ella me escribe, me dice, oye, yo estoy muy interesada en hacer un podcast, quiero que lo hagas conmigo. Y la verdad es que no lo dudé ni un momento, porque es una oportunidad muy buena de aprender más de fútbol femenino y de apoyar el deporte allá. ¿Por qué más Venezuela que otro país? Mira, fíjate, las dos somos venezolanas, ella está en Venezuela, y sí, realmente creemos que el fútbol venezolano necesita un poco más de difusión. Allá no hay ningún, yo creo que no hay ningún tipo de programa en este estilo sobre el fútbol femenino venezolano. Pero igualmente hemos intentado hacer también episodios un poco más generales. Por ejemplo, hay un episodio dedicado al pago de derechos de formación de jugadoras. Es posible. Y eso es un tema bastante general, es aplicable incluso acá. Incluso yo di el ejemplo de algunas jugadoras formadas aquí en Chile. También hay episodios donde hablamos sobre la profesionalización del fútbol femenino, si es factible, si no es viable. Lo conversamos con dos invitados súper especiales, pero uno de ellos fue la propia Camila García, de la ANCUF. Entonces, si bien está más enfocado al público venezolano, porque tenemos más público venezolano que chileno o de otros países, igual intentamos hacer varios enfoques. E igual también es, digamos, es entendible, porque la mayoría de los contactos que nosotros tenemos son del fútbol venezolano. Incluso las jugadoras que hemos conseguido son de la liga venezolana o son de la selección que están en el extranjero. Y en el último episodio sí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco Rodríguez, venezolano, pero es preparador físico del Colo-Colo femenino. Entonces ahí hicimos esa conexión y ahí vamos a continuar.
Entonces sí, tenemos solamente 8 episodios, aún falta mucho para que el programa tenga esa estructura que nosotras queremos, pero estamos muy emocionadas y obviamente queremos trabajar por el fútbol femenino. Desde dos perspectivas bastante interesantes, el periodismo, tiene experiencia institucional Daniela, mi compañera, y en la parte deportiva, marketing, organización, mucho más. Ahí me quiero detener en lo que tú comentaste con respecto al trabajo profesional. ¿Tú crees que dentro de Sudamérica se pueda dar esto en un corto o en un largo plazo? Obviamente estamos en una pandemia, hubo un parón al respecto, pero ¿crees que hay mayor afluencia de gente que está contagiada con el fútbol femenino a nivel sudamericano o falta mucho más por trabajar? Mira, antes de la pandemia creo que el fútbol femenino en Sudamérica ha crecido indudablemente. La verdad es que los últimos 3 años han sido muy importantes porque fue el 2017 donde inicia esos procesos de profesionalización en las ligas. Está el caso de Colombia, Venezuela, propio Chile, Argentina, Brasil, son quizás los países más importantes en tema de profesionalización. Hay otros países que están bastante, digamos, atrás, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador ha avanzado bastante, Uruguay ha dado unos pasos importantes el año pasado. Entonces el tema del COVID me preocupa bastante en ese sentido, porque antes del COVID había dado unos pasos muy importantes. Ya después de la pandemia es que va a ser el reto más grande, porque hay que ver cómo se lo toman los clubes. Y bueno, ya hemos visto ciertas reacciones, por lo menos en Argentina no va a haber más fútbol hasta el año que viene. En Chile estamos en veremos hasta agosto. Hay que ver qué es lo que sucede. En Venezuela se suspendió el fútbol masculino. Se piensa que se va a hacer lo mismo con el femenino, que ni siquiera habían pensado. Tienen meses sin competencia. En Colombia ni siquiera tenían fecha de inicio. En otros países tenían 1 o 2 fechas jugadas. Entonces, lo más complicado que yo veo del fútbol femenino en Sudamérica es el tema de que no hay uniformidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A que, mira, hay una liga que empieza en enero, hay una liga que empieza en marzo, hay otra que empieza en agosto, hay otra que empieza en septiembre, hay una que es anual, hay una que es por 3 meses. Entonces, hace muy complicado que el mercado, que exista un mercado unificado del fútbol femenino en Sudamérica, sino que hay mercados polarizados o en cada país. Entonces, yo te puedo decir, mira, yo soy fanática del fútbol femenino chileno. Me gustó la organización, los países, los clubes, pero ajá, y si yo no fuera solamente fanática del fútbol chileno, sino que pudiera ser fanática del argentino, del venezolano, del colombiano, que me llamaran la atención. Ese es un gran problema y es una crítica que yo le hago a la Conmebol como tal. Que yo creo que la Conmebol tiene muy abandonado el fútbol femenino, mientras que las ligas locales han intentado hacer mejoras, unas mejores que otras, obviamente, pero esa es la situación particular del fútbol femenino aquí, que no está nada unificado, que los calendarios son muy distintos, los equipos están en diferentes niveles, entonces es complicado. Yo veo avances importantes, yo creo que a mediado plazo, porque te digo, o sea, la pandemia va a pegar muy fuerte al deporte en general, y ¿qué te digo? El fútbol femenino sudamericano se va a ver bastante mermado. ¿Y por qué te lo comento? Porque acá tenemos a 2 chicas que de alguna u otra forma han dado su granito de arena dentro del fútbol femenino. Una en el aspecto amateur y también en el ámbito de colonias, de gente que vive en un país extranjero, como es el caso de Denise, lo cual siempre lo hemos dicho, nos alegra bastante que esté con nosotros y también destacar el tremendo trabajo que haces con tu comunidad. Por algo ha habido un crecimiento por parte de tu club y es la idea que sigan creciendo y mostrándose a nivel nacional, porque es una tremenda, pero tremenda iniciativa la que ustedes tienen. Y por otro lado tenemos el caso de Carla, que ella es coordinadora del cuadro de Unión La Calera, también ha tenido una historia de sacrificio muy fuerte ella junto con muchas chicas que comenzaron con este equipo, y eso es lo que nosotros queremos mostrar distintas realidades para que esto siga creciendo, para que esto se siga expandiendo y no se quede stand-by, porque hay muchas historias que se están desnudando debido a esta pandemia, pero no podemos dejarlas detenidas, sino que tenemos que continuar para que cuando ya esto se normalice mantengamos el mismo ritmo que se estaba manteniendo hace unos meses atrás. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y sí, el trabajo, por lo menos acá, vamos a hablar un poco más de Chile. El tema de Chile, el tema de la formación y del fútbol amateur es súper importante, porque
Aquí las jugadoras en general, muy pocas, tienen esa oportunidad de formarse desde los 12 años, que es quizá la edad ideal para empezar con tu carrera, si quieres ser profesional. Coincido contigo. Mientras que aquí el nicho es jugar en equipos de fútbol sala, baby fútbol, hasta que o fichas por un equipo o un ojeador te ve y tienes la oportunidad. Algunas le llegan a una edad bastante tarde, o sea, por ejemplo, que tú llegues a un equipo a los 22 años es complicado. Claro, entonces, claro que sí. El tema formativo, en este momento Chile lo empuja, es el fútbol amateur, el fútbol por hobby. Algunas lo jugamos por diversión, otras lo juegan es porque quieren crecer en el deporte y tener una oportunidad. Entonces definitivamente es muy importante el trabajo que se hace en ese nivel. Claramente que sí, súper importante, siguiendo tu opinión. Ahí estamos al debe. Por ejemplo, doy información de nuestro caso, bueno, y son 6 equipos más que tienen recién categoría sub-15. Imagínate. Entonces, claro, es complejo el tema de formar o captar también jugadoras para tener una mejor competencia a la vez nacional, porque aquí... ¿Qué está pasando con nuestra liga? Que al final, claro, Colo-Colo, Palestino, Morning y la U de Chile son las que a lo mejor por sus recursos, por el reconocimiento que existe a esos clubes, tienen la posibilidad también de formar niñas o que más niñas lleguen a ellos. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces ahí también en nuestra liga se produce un desnivel, digámoslo así, en la misma competencia. Sí, esto es, yo creo que pasa en todas las ligas del mundo, la verdad. O sea, siempre va a haber clubes más grandes, que tienen más recursos, que tienen la posibilidad de tener a su cantera de jugadoras, esa formación. Pero es un trabajo que necesita ser dado tanto por la liga, de fomentar las categorías menores en cada uno de los clubes que están por lo menos en la primera división de la liga profesional, y también un trabajo que ha ido luchando la ANJUF, en mi opinión, y los mismos equipos formadores. Ahí, por experiencia te digo, hay equipos formadores que quizás no, sus objetivos no son llegar a ser un club de primera división, pero sí ser una oportunidad para que las jugadoras se formen ahí y posteriormente den el salto a la liga profesional. Así que es un sistema que quizás no es el ideal, pero es el que tiene Chile actualmente, y la verdad que hay clubes formadores bastante buenos, muy 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 buenos, y hay trabajos que increíbles. Lamentablemente a las jugadoras a veces les toca jugar en condiciones que nadie quisiera que jugaran, pero forma parte del crecimiento que se está haciendo, y yo creo que si tú te pones en retrospectiva, 5 años atrás, Chile ha mejorado mucho en fútbol femenino, en mi opinión. Sobre todo por el tema de la Copa América en el 2018. O sea, fue un punto de inflexión importante acá. Claramente. ¿Coincido, Denise? Sí, claro. Respecto a tu proyecto, Viloria, estéticamente correcta, esperamos que puedas hacer la invitación a Carla en representación de La Calera. También, como hay otros equipos que también me gustaría que les invitaran, que son chilenos, para ver si puedes abrir un poco más tu proyecto, un poquito más a Chile y apoyar a tu compañera desde acá, de igual manera. Sí, por supuesto, la verdad que estaría encantada en crecer un poco las fronteras del programa, y bueno, la verdad que sería un placer. Como les digo, el proyecto está... tenemos apenas 2 meses en él, tenemos 8 capítulos y bueno, vamos dando pasos, mejorando la producción en medida de lo que se puede, porque entenderán que hacer un programa a la distancia y con alguien que está en Venezuela con tantos problemas, más básicamente recursos de electricidad, es bastante complicado, pero hacemos lo posible para que el programa sea bastante bueno, y por ahora nos ha ido bien en la audiencia, sobre todo en YouTube y en Spotify. Esperamos seguir creciendo y obviamente abrirle las puertas a diferentes instituciones. Por ejemplo, hemos entrevistado jugadoras, a analistas de rendimiento, a sindicalistas, a preparadores físicos. Por supuesto, nos falta gente de la formación, de las canteras, de los clubes como tal. Así que bienvenido sea, la verdad. Todo lo que sea fútbol femenino y material para el programa es bienvenido. Así que ya, Carlita, tenemos la invitación hecha.
Estoy ok, entonces. Yo feliz. Ya, ahora retomemos el tema de Águilas de Santiago. Tú habías hablado que estuviste primero en el Kicking Ball y ahí una conversación puntual de ni te convence para integrarte al fútbol. ¿Cómo ha sido el crecimiento del equipo de Águilas y también el trabajo que han hecho con el profe Jeremy en esta pandemia? Mira, el tema del equipo obviamente ha crecido mucho. Nosotros empezamos con básicamente 6-7 jugadoras. Denise nos conseguía partidos amistosos puntuales, pero poco a poco fuimos adquiriendo mayor experiencia en torneos, que es bastante importante, tener contacto con otros equipos. Tuvimos la oportunidad de tener otros dos entrenadores antes del profe Jeremy, que lamentablemente no pudieron continuar con nosotros, pero muy felices de la contratación de Jeremy, porque Jeremy se ve que es un preparador físico nato y un amante de fútbol al morir, así que la verdad es que es una persona que te motiva a seguir adelante. El equipo obviamente se ha visto un poco mermado por el tema. Primero, cuando pasó lo del estallido social, obviamente no pudimos entrenar en esas semanas y físicamente eso te complica un poco. Luego pasan 2 meses donde estábamos llegando a un tema, a un punto físico bastante bueno con el profe Jeremy, los entrenamientos, tuvimos varios torneos seguidos. Y bueno, ahora pasa el tema de la pandemia, que sí ha sido complicado. Hemos intentado llevar reuniones de entrenamientos a distancia y el profe también nos ha sugerido entrenamientos que se consiguen en YouTube. Es bastante fácil conseguir cualquier rutina en esta red social y la verdad que así lo hemos ido llevando. Lamentablemente es una situación que se nos escapa de las manos. Ojalá pudiésemos entrenar y mantener el ritmo competitivo, pero bueno, confiada de que ahora lo importante es el tema de la salud, cuidarse, y ya tendremos la oportunidad de volver a esa condición física que habíamos tenido. No tenemos esa presión, a diferencia de otros clubes, de que tienen que mantenerse porque no somos profesionales ni mucho menos, pero sí quisiéramos volver al nivel lo antes posible. Obviamente, te lo digo como jugadora, soy demasiado competitiva, yo quiero siempre ganar. Es algo que me llama bastante la atención, chicas, ahora que hago como el parandón de mi experiencia dentro del fútbol femenino. Ustedes tienen una competencia muy sana, siempre obviamente pensando en ganar, pero obviamente manteniendo el valor del compañerismo y también de la hermandad. Y eso se ve bien reflejado en el trabajo que realizan Águilas y también, ahí lo digo nuevamente, lo que ha realizado Denise. O sea, para ti, Denise, debe haber sido un trabajo titánico haber formado el Club Deportivo Águilas en el ámbito futbolístico. Y obviamente ya se están viendo los crecimientos, los frutos, y qué mejor que eso, verlo dentro de las mismas redes sociales, porque la campaña que han hecho ustedes es muy agresiva y también es muy bien hecha, y eso habla muy bien de ustedes. Sí, nada fácil de verdad, porque hay que estar buscando materiales todo el tiempo. Y tenemos una página principal que es donde están todos los demás deportes. Por eso decidimos apartar un poco lo que se dice el club de fútbol, para poder tener, porque el fútbol siempre tiene mucho más material que los demás deportes, en este caso. Por decirlo así, en el softball acá en Chile no es muy conocido. Uh-huh. Entonces a veces suele pasar que no tenemos mucho material de allí, porque los campeonatos casi siempre están suspendidos, muy poco las chicas juegan. Entonces hay muy poco material. Al fin, el fútbol es súper diferente. En el fútbol tú puedes buscar un amistoso, entrar en cualquier liga y participar. Siempre sale algo nuevo, siempre hay movimiento. Entonces era como un poco injusto llenar las redes de solo fútbol cuando hay otras disciplinas también allí. Entonces era como que mejor aparcarlo y así cada uno tener su propia publicidad. De hecho, el Kicking Ball también abrieron su propio Instagram, porque ellos también tienen bastante material pues que mostrar. Y no, pero poco a poco entre todas nos apoyamos, buscamos siempre algo que subir, siempre tenemos algo que mostrar, que enseñar y así. Oye, y en ese caso, María,
Bueno, ya llevas prácticamente un año y fracción con el club. ¿Y ustedes son carácter amateur, fútbol 7, o están jugando ya con la cantidad que todos conocemos, que son 11 jugadoras, o se mantienen dentro de ese rango futbolístico? No, nos mantenemos jugando fútbol 7. Fútbol 7 o fútbol 6. Es la disciplina de del club. Sobre todo por el tema, quizás, dos cosas muy importantes. La facilidad que es, como te dijo Denis, de conseguir partidos y torneos amistosos en esta disciplina. En fútbol 11 yo creo que se complicaría un poquito más la cuestión. Y también la cantidad de jugadoras, porque al final son jugadoras o somos jugadoras que estamos por hobby, por diversión, pero a veces se complica un poco la situación por tema de trabajo, por tema de estudios. Tenemos chicas que están en la universidad, otras que a veces trabajan de noche, entonces es un poco difícil a veces conseguir, incluso para el baby fútbol, no me imagino para fútbol 11, debe ser horrible. Y la verdad es que también nosotras, por lo menos hablo por mí, yo siempre he jugado baby fútbol, o incluso en Venezuela jugaba era fútbol 5, lo que se conoce como fútbol sala. Entonces, perfecto. Son las disciplinas que yo creo que todas hemos tenido experiencia, y como te dijo Denis, hemos tenido éxito en conseguir torneos, en equipos que se quieran enfrentar a nosotras. Entonces me parece que es la disciplina idónea para el club y para nosotros como equipo. Sí, ¿por qué te lo comento? Porque conversaba con un amigo al respecto del fútbol 7, y él me señalaba que desafortunadamente para él, como patrocinador de un equipo, decía: pucha, para mí es más factible el fútbol 7 porque va gente, llegan contactos, gente que estudia en el medio del fútbol femenino. E igual yo siento que, si bien ha sido un avance del fútbol 7, igual yo creo que hay que apuntar al otro para que esto crezca y crezcamos todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que igual el fútbol 7 es una disciplina bastante interesante incluso para la formación. O sea, ¿cuánta cantidad de jugadores, te hablo de la rama masculina, creció jugando fútbol sala, fútbol de barrio? Y también la accesibilidad. Exacto. O sea, es más fácil conseguir una cancha de fútbol 7 que una de fútbol 11. Hay que estar claros en eso. O sea, de fútbol 7 puedes conseguir en cualquier comuna, mientras que tener acceso a una cancha de fútbol 11, las condiciones adecuadas para jugar, uy, es complicado, es complicado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. María, te quería hacer una consulta ya más adentrándonos en tu propia característica como jugadora. ¿Cuál crees tú que es lo que más te caracteriza, valga la redundancia, como parte del juego en el fútbol 7 en este caso, o en el futsal? ¿Cuál es tu mayor característica? Mira, te voy a hablar de mi parte como personalidad y de juego, de táctica. De táctica, increíblemente yo empecé como delantera. Como soy un poco alta, entre comillas, no me considero tan alta, pero era más alta que mis compañeras, jugaba de 9 y me iba bastante bien, te digo. O sea, hacía muchos goles, no sé por qué, pero me iba súper bien. Ya luego, cuando llego a Chile, me doy cuenta que no soy mejor en otra posición, o puedo aportar mejores cosas en otra posición. Me fui bajando a mediocampista hasta que llegó el profe Jeremy. Cuando llega el profe Jeremy, nosotros perdemos a dos jugadoras de la defensa. Entonces yo digo: mira, yo creo que la oportunidad de que yo tenga que bajar, porque nadie va a querer serlo y yo quiero aprender. Entonces me atreví y actualmente soy central, es mi posición. No suelo ser la central fija de abajo, sino que juego más como lateral, como carrilero. Tengo cierta velocidad y tengo resistencia también. Entonces es una posición que se me da un poco. Y bueno, ya hablando de la parte táctica, creo que tengo buena visión de juego, porque jugué bastante tiempo como mediocampista y te digo, o sea, mis jugadores favoritos de fútbol son mediocampistas. Está Xavi Hernández del Barça, es mi jugador favorito de toda la historia. Y en mujeres me gusta mucho Alexia Putellas, la española. Son mediocampistas de juego, entonces me gusta ese estilo. Y como defecto, mira, a veces me apresuro un poco, tomo malas decisiones, de carácter soy un poco fuerte, no me gusta perder. Si una compañera discute, sí, yo soy agresiva. Y te digo, y yo soy de la teoría de que o pasa el balón o pasa la jugadora, no pueden pasar ambos. O sea, eso no me lo puedo permitir.
Entonces, sí, soy un poco agresiva en ese sentido. Obviamente no busco herir a nadie, pero no... Dentro sí, del reglamento. Sí, claro. Y obviamente, mira, yo hago cualquier cosa para evitar un gol, te lo digo. O sea, incluso jugando para Águilas me he tirado en grama a 35 grados de calor, me he tirado para evitar un gol y bueno, me he quemado las piernas por eso, pero lo hago. Soy muy apasionada dentro de la cancha. ¿Y cómo trabajas esa pasión que muestra María, mi estimada Denise? ¿Puedo decirlo? Bueno. No, bueno, de hecho tengo como 3 jugadoras, pero creo que todo es en tener una buena comunicación con las jugadoras, llamarlas aparte y decirle, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto? Vamos a solucionarlo. Y así, por lo menos el profesor Jeremy se apoya mucho en eso porque, o sea, todas, obviamente son todas niñas, y él me llama y me dice, Denise, me pasó esto con esta jugadora, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Tú que eres mujer? ¿Qué te puedo hacer? Entonces ahí vemos, porque yo también tengo mi carácter, sí. Sí, nos consta. Pero me he sabido manejar con respecto a eso, o sea, nada como evaluarlo, porque obviamente hay momentos de juegos que entre ellas puede haber choques. Creo que me imagino que también te ha pasado, Carla, que hay jugadoras que sí, que entre ellas ha habido, pero no, se resuelve es hablando con cada una parte y me ha ido bien en eso, de hecho sí. O sea, es cuestión de la adrenalina también. O sea, es fuerte porque como estamos hablando de una cancha más reducida, el choque es como más. Se ve más. Entonces, exacto. Entonces ahí es cuando conlleva. Y nos han tocado equipos fuertes, de comunas fuertes, que no estamos como muy adaptadas. Entonces tengo jugadoras más delicadas. Yo me transformo en esos partidos, definitivamente. Entonces tengo jugadoras muy delicadas y vienen estas otras jugadoras fuertes, entonces se tiran, entonces yo, pero levántate, pero no te pasó nada, pero me dolió, fue a mí. Entonces caemos en eso y es entendible por la adrenalina. Entonces es cuestión de práctica, de hablarlo y así. Pero sí. Trabajar como canalizar esa misma pasión o esa energía que uno fluye cuando juega, si el fútbol es pasión absoluta. Hay que ir como dosificando esa fuerza que pueden tener cada jugadora o cada jugadora, qué característica va a tener. Porque una va a ser fuerte, otra va a ser más veloz o una va a ser la líder que va a calmar al resto del equipo. Pero son cosas que se van viendo ahí en cancha y la experiencia que te va dando los juegos en sí. Cómo es el comportamiento del equipo. Exacto. Suele pasar. Oye, tenemos posteos en estos momentos en nuestro Facebook Live Streaming de Tu Zona X. Nos escribe Luis Alberto Jaque. Saludos desde Coquimbo. También nuestro amigo Francisco Galleguillos. Aguante el fútbol de barrio, respirar calle, ya sea baby fútbol, fútbol calle, fútbol 7 o futsal. Qué lindo sería organizar campeonatos y profesionalizar todo. Pero yo soy muy soñador, pero vislumbro siempre lo mejor para el fútbol femenino. Bueno, Francisco, que te venías integrando recientemente, María señalaba al principio del programa que ese es uno de sus grandes anhelos dentro del ámbito del derecho y está trabajando en esto, tiene su podcast que ya vamos a interiorizar más detalles al respecto y también nosotros estamos en la misma senda, por eso nosotros queremos seguir mostrando estas realidades porque... Tenemos que crecer todos, ya sea fútbol profesional, fútbol amateur, fútbol 7, pero todo dentro del rango del femenino porque las chicas ya saben exactamente, porque ya ustedes se lo ganaron. Sí, hay que decirlo, ustedes se lo ganaron y tiene que esto profesionalizarse una vez por todas. Continuamos con los posteos, nos escribe el profesor José Luis Espinosa, entrenador de Fernández Vial. Saludos a todo el panel, gracias profe. Nos escribe también don Roberto Rojas Urrutia, felicitaciones, sigan peleando por sus derechos, se lo merecen, coincido plenamente con el auditor. Y finalmente Fernando Paso, la profe de Fer, sigan siempre firme con sus convicciones, abrazos, un gusto escucharlas.
Así que agradecidos por la tremenda sintonía que estamos teniendo al respecto. Y aprovecho de hacer la siguiente acotación. A ustedes, Carla, Denise, ¿les gustaría más adelante, si se llegase a dar la instancia, ya estemos mejorados de esta terrible pandemia, jugar un partido Unión La Calera versus Águilas de Santiago como un amistoso? Claro, sí. Claramente. Va a mandar a todas las amateurs, sí. Obvio que sí, obvio que sí. Estamos dispuestos a enfrentarnos. La única mira, pero juegan contra nosotras el banquillo, por favor, y las lesionadas. Las reservas contra ustedes, no. Las sub 15 contra nosotros. Ahí tenemos que hacerlo, claro que sí. De hecho, yo, bueno, en esta conversación, cuando hablaban del fútbol, las posiciones, me volvía toda esa hambre de jugar, porque dejé sí, mucho tiempo duda. De jugar. Entonces, si esto pasa, yo voy derechito y voy a estar con ustedes. Me voy a animar y me voy a hacer el tiempo para estar, si es que me aceptan en el equipo. Me adhiero a lo que dice Carla, me adhiero plenamente. Muchachas, vamos a pasar en estos momentos a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga a través de la señal de Tu Zona X, partiendo con nuestros amigos de New Blueprint. New Blueprint, publicidad deportiva, ya sea en algunos elementos como tacitas, llaveros, portamouse, también algunos elementos para tu automóvil relacionado al fútbol profesional, como ahí está mostrando DJ Fakir en las imágenes del streaming. Pueden visitarlos en su Instagram, @nubleprint, y al WhatsApp, +569 6692 7829. Y quiero tomarme una pequeña licencia, muchachas, porque dentro de esta semana está una persona muy importante para mí, que es mi padre, está de cumpleaños, y le quiero dar las gracias a Eduardo, porque él me hizo el regalo a mi padre, me va a llegar pronto a mi casa, y es un trabajo maravilloso que realizó New Blueprint, así que no puedo adelantar nada por un tema lógico, porque mi papá me está escuchando, así que no puedo decir más al respecto. No diga nada. Lo único que puedo decir es que el trabajo es maravilloso. Y si ustedes van de parte de Ataque Directo, ustedes pueden tener un 20% de descuento en sus productos de nuestros amigos de New Blueprint, como ustedes estaban viendo en estos momentos en pantalla. Ahí tenemos tazones de Ataque Directo, llaveros de nuestro programa que hemos dado a nuestro invitado, que parte del panel de Ataque Directo tiene. Denis, parece que nosotros te debemos productos de New Blueprint porque tú estuviste de cumpleaños justo esa semana que fue el inicio de la cuarentena, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, te lo tenemos en el estudio de Tu Zona X, ahí te los vamos a entregar. Así que muchas gracias, Eduardo, y también saludamos a la gente de New Blueprint. Y ojo, acuérdense que pronto se viene el Día del Padre, así que ahí también vayan indagando, revisando las redes sociales por si quieren darle un regalo asociado al fútbol o al tenis, gentileza de New Blueprint. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, los mejores cortes de cabellos, también cambios estéticos que las damas si quieren realizar con su cabello lo encuentran a través de Estilista Turco. Ellos se encuentran en estos momentos en la bella ciudad de Iquique, ahí tienen su casa central, se estaban trasladando también a Santa Cruz, y justo cuando iba a ser ya inicio del mes fuerte, que era marzo, empezó el coronavirus y no pudieron instalarse acá en Santiago, así que queremos darle las gracias a Estilista Turco por seguir con nosotros. Síganlos en sus redes sociales, @eduardo_cuafor, y pueden escribir al WhatsApp +569 576 58109. Y también quería notificar que están con promoción por el mes del Día de la Madre, con un Baby Light, color raíz, masaje capilar, corte de debe cabello, alisado permanente. Esto por 3 meses mínimo, así que más información lo pueden tener en las redes sociales, como acabamos de indicar a continuación, de Estilista Turco. También saludamos a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corur, que también se la ha jugado por el fútbol femenino, el fútbol amateur, y también es patrocinador del cuadro de Unión La Calera. Ellos van a vestir al primer equipo de pies a cabeza y esperamos ansiosos ya tener acá para poder mostrarlo a través de la señal de Tu Zona X y en las redes sociales del club,
la indumentaria que va a poseer el cuadro de Unión La Calera. ¿O no, mi estimada Carlita? Exactamente, estamos ansiosos ya que esto pronto suceda, o sea, pronto se vaya, digámoslo así, y es tener nuestra camiseta. Yo tengo un avance, pero no sé si puedo darlo, yo creo que más adelante lo voy a mostrar. Pero tuve un avance de nuestro modelo. Lo único que te podemos consultar, ¿cómo se viene? ¿Está hermoso? ¿Faltan cosillas todavía? O detallitos, pero está interesante. Genial, Macanú. Les quiero recordar que pueden visitar sus redes sociales @deportescorur o también pueden escribir al WhatsApp +569 992 79083. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros, entre otros. También saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada que puedes encontrar en la región metropolitana. Despacho gratis por todo Santiago, recargas de bidones por 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500. hagan sus pedidos al WhatsApp +569 455 56740 o al Instagram @aqua.antu. Y este es para Denise y para nuestro DJ Fakir, que les gusta mucho el café. Pueden encontrar más información en Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, la mejor tienda online dedicada al café. Pueden encontrar chocolates de cacao, también café de grano proveniente de Colombia y cuadros realizados también con granos de café para que puedas adornar tu pieza, tu oficina y también algún lugar de trabajo. Para más información puedes visitarlos en su Instagram @bazar.cafetero o también en su página web www.bazarcafetero.com, donde puedes tener mayor información al respecto de esta linda pyme que está dedicada a lo que es el café, ya que todos sabemos que en Chile una de las bebidas más consumidas a nivel nacional es el café. Y también aprovechen esta tienda en donde pueden tener productos para el Día del Padre, donde pueden regalarle un rico café de grano y también chocolates con un 72% y también 85% de cacao. Así que más información también la pueden tener en el WhatsApp +569 795 54102. Saludamos también a nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7, tienda online donde venden productos de indumentaria deportiva. Para mayor información visítenlos en su Instagram @planeta7-spa o en su página web www.planeta7.cl, donde tenemos ahí una interesante alianza donde ya vamos a estar informando pronto más detalles al respecto de planes que tenemos con este auspiciador. Y respecto a Unión La Calera Femenino, Carlita Ravera, ¿qué nos puedes informar? Sí, muchachos, bueno, es momento. Nosotros dijimos la semana anterior que hicimos una alianza con Planeta 7, así que ellos nos van a estar ayudando también en la difusión, ¿cierto? Y ahí paso a paso vamos a ir viendo qué otra cosita ellos nos pueden colaborar. Además, creo que es el momento, tenemos que recordar nuestra rifa. Nosotros estamos hace un tiempo atrás realizando una rifa a beneficio de Valentina Romero, que hace poquito nosotros dijimos quién era, no queríamos decir tan abiertamente. La chelita, así que bueno, ya lo digo, así que la chelita lo dijo, así que yo voy a decir, ya no hay que guardar nada, ningún secreto. Entonces, pero ella está súper bien de ánimo, así que nos autorizó a dar su nombre, ¿ya? Escucha, recordamos un poquito para la gente que quizás no vio los últimos capítulos. Lamentablemente nuestra jugadora sufrió un accidente de tránsito. Tuvo doble fractura, tibia y peroné. Ella fue operada, está en ese proceso, está en casa haciendo algún tipo de rehabilitación de a poquito, porque está recientemente en esa fase. Y obviamente se viene para largo su proceso de recuperación. Entonces nosotros como equipo organizamos esta rifa a beneficio de ella para su recuperación. Voy a nombrarles entonces los premios que tenemos. De hecho, la semana anterior se sumaron dos nuevos premios importantes, así que los vamos a nombrar. El primer premio es la camiseta ULC autografiada por todas nuestras jugadoras, que ya la tengo. Se las voy a mostrar más adelante o el próximo capítulo. Mañana la voy a tener más cerca.
horno microondas, que también ya está listo, balón de fútbol. Buenísimo. Tenemos también la camiseta de Food Shop, que nos va a colaborar con eso, que va a ser que la persona que lo gane va a poder elegir qué camiseta va a querer, ya de cualquier equipo, Inter, Barcelona, etcétera, la que usted desee. Y además sumamos los guantes Huemul, ¿verdad? Y también las 5 sesiones de la PF Fernanda Paso, que eso se sumó la semana recién pasada, ¿ya? ¿Cómo usted puede colaborar? La cuenta RUT para que usted pueda hacer el depósito es la siguiente: 17-230-388-9. Reiteramos: 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas. El valor del número es de 1,000 pesos y recordar también que sumamos 50 números a la rifa. En un principio eran 200, ahora sumamos 250, ¿ya? Entonces, en el asunto, cuando usted envíe el mail a la siguiente dirección, Camila Ignacia Vargas, 1989@gmail.com, en el asunto usted va a mencionar qué número desea o bien ir ahí comunicándose para que les den la información de cuáles están aún disponibles. Ya llevamos ya casi el 60% aproximadamente, ya habiéndole sumado estos 50 números, así que vamos súper bien. Esperamos que ya dentro de los próximos días podamos vender toda la rifa, que es la idea, y hacer el sorteo vía, como lo hicimos con Chelita, hacerlo con la radio. Así que dejamos todos invitados para que puedan colaborar. Sabemos que es un momento complicado, pero ahí un granito de arena es muy beneficioso para nuestra jugadora que está en estos momentos complejos. Así que eso, Gonzalo. Sí, te faltaron 3 premios. El apoyo que le iba a brindar la Cari Montesi, la camiseta de Palestino Futsal que utilizó en la Copa Libertadores, gentileza del profesor Claudio Quintiliani, y la camiseta de Fernández Vial. Pero ya sé por qué no los dije, Gonzalo. ¿Por qué? Sí, me recordé. Porque esas 2 camisetas vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Una especie de subasta. Entonces las tenemos ahí guardaditas para tener otra chance de tener dinero. Así que por eso no la había dicho. Pero sí me faltó las tacitas de la calle. Sí, había faltado ese detalle. Oye, lo otro también que queríamos señalar, que ahí Carla lo mencionó, se nos había olvidado en el tintero saludar a nuestros amigos de Food Shop, que es una tienda online donde venden camisetas de fútbol deportivo. Puedes tener la de Cristiano Ronaldo, la de Paulo Dybala, también la de Boca Juniors, marca Adidas, de diversas selecciones de fútbol profesional. También paulatinamente están sacando de fútbol femenino. Y para mayor información, visiten su Instagram, @foodshop.scl, y en su página de Facebook, foodshop.scl. Así que ahí pueden encontrar los diversos modelos que vende Ignacio, que es el dueño de esta pyme. Y también agradecer, por supuesto, el apoyo que brindan no solamente a este programa, sino que también a la rifa que está realizando el cuadro de Unión La Calera. Así que saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro espacio. Te tengo una sorpresa, mi estimada Carlita Ravera. ¿Sí? Y te escribe tu madre en estos momentos. ¡Ay, mamita! Dice lo siguiente: qué lindo, niñas, que tengan tanta pasión por su deporte. Sigan así, van a lograr ser grandes. Un saludo especial para mi hija Carlita. Te amo. Eso es lo que escribe tu mamita. Gracias, mamita. Te amo también. Oye, una cosa que nos ha ido pasando últimamente, y lo digo de todo corazón, estos últimos 3 programas hemos tenido harta sorpresa, y agradecemos eso a todos, de verdad, porque la idea que nosotros queremos hacer es que el fútbol femenino crezca y no llegar sin desmerecer, por ejemplo, por supuesto, el apoyo que nos brindan ustedes, sino que ya las muchachas puedan tener las instancias para poder costear su salud, no tener inconveniente económico, sino que ya vivir plenamente de su trabajo. Más posteos tenemos acá. Nos escribe nuevamente el profesor José Luis Espinosa: qué buena noticia para las chicas de La Calera, felicidades, en base al auspicio con Planeta 7. Y también tenemos posteo acá de Sergio Alejandro González, que nos manda saludos desde la comuna de Paine. Así que agradecemos a todos el apoyo. Ahora sí, retomamos con María Viloria, nuestra invitada del día de hoy.
Y quiero retomar lo que habíamos comentado ya en el primer bloque con respecto a tu proyecto, que es tácticamente incorrecta. Ya llevas algunos programas como podcast, te has abocado a lo que es el fútbol venezolano, obviamente por sobre el chileno, por la situación que tú habías comentado, pero me imagino que quieres abarcar otros temas, obviamente relacionados a esta misma instancia, que es el fútbol femenino, obviamente para aportar tu granito de arena para que crezca a nivel sudamericano. Sí, por supuesto, es un objetivo que nosotros tenemos. Y también entender un poco que la situación de la pandemia y que estén detenidas las ligas también nos complica un poco en tema de contenido. Crear contenido en este momento es un don, definitivamente. Entonces, hemos ido apostando por temas que habíamos decidido dejar para más adelante. Y como te digo, las facilidades que hemos tenido también de algunas invitadas que han sido sumamente amables en estar en el programa, sobre todo las chicas que estuvieron en el Sudamericano Sub-20 hace poco en Argentina, bastante considerables, y ya hemos tenido la participación de varias de ahí. Y como te digo, contactos que tenemos directamente del fútbol venezolano, porque al final tanto Daniela como yo nos formamos directamente con el fútbol venezolano y es nuestro principal público, pero sí queremos que el programa crezca, que tengamos temas generalizados para el Sudamérica como tal, porque es también nuestra área de trabajo. Y bueno, poco a poco ir creciendo en diferentes ligas, sobre todo las que nosotros consideremos impactantes. También queremos, como les dije en el último episodio, invitamos a Francisco Rodríguez, preparador físico del Colo-Colo femenino. Quisiéramos también entrevistar jugadoras que están en el Colo-Colo femenino, venezolanas, ya después ir a otros equipos, a otras instancias, en categorías, poco a poco ir creciendo, porque al final el programa lo que tienen son 2 meses, más bien creo que hemos hecho mucho en estos 2 meses, pero queremos hacer mucho más, definitivamente. Perfecto, y me imagino que también hay contacto, tú hablaste de algo que me llamó la atención ahora, que es el que tuvieron la chance de conversar con seleccionadas venezolanas tras la tremenda campaña que han hecho con el sudamericano. ¿Has sabido algo al respecto del trabajo que están realizando en esta instancia? ¿Cómo han ido trabajando la parte física, la parte emocional, la parte táctica? Porque la idea es que el proceso para ustedes como país no se detenga debido a esto, sino que siga en alza, porque el fútbol venezolano en estos últimos 20 años ha crecido mucho. Sí, totalmente. Yo lo comenté en el programa cuando se suspendió el Sudamericano Sub-20, que lamentablemente el proceso no pudo continuar porque Venezuela había logrado formar una selección bastante interesante para este momento. Te digo que es difícil conseguir que jugadoras que están becadas afuera, que juegan para equipos extranjeros, consigan los permisos para jugar. Nos pasó precisamente con Bárbara Olivieri, que juega en los Estados Unidos actualmente. Ella llegó, ya el torneo había empezado, ella se perdió la primera jornada del torneo. La selección logra el permiso correspondiente, ella se integra en Argentina y mira, llega un día antes de enfrentarse en la segunda jornada. Entonces, ojalá que cuando se reanude las eliminatorias, esta fase final del sudamericano, ya sabemos por ejemplo que la FIFA movió el Mundial Sub-20 hasta el siguiente año, para el 2021. Entonces no tenemos ni idea de cuándo va a ser el Sudamericano Sub-20. A principio se había dicho que había fecha tentativa para junio, julio, pero por esta situación yo creo que va a quedar ya para finales de año, para que las chicas clasifiquen ahí, Dios mediante, ojalá, y puedan disputar la Copa del Mundo en el 2021. Pero sí, definitivamente es un proceso difícil, sobre todo para niñas que están en esa edad, sobre todo particularmente en el caso de Venezuela, hay chicas que son categoría sub-17, pero están en esta selección. Entonces manejar el caso de cada una es un mundo totalmente aparte, sobre todo por la situación de cada una. Hay jugadoras que están efectivamente en el extranjero formándose, hay otras que juegan en Venezuela en equipos que quizás las condiciones no sean las idóneas, pero definitivamente cada una lleva su proceso adecuadamente, o eso esperamos y confiamos en eso. Denise, Carla, ¿alguna pregunta que tengan para María? Denise. Con respecto a lo que estaba. Ahora sí. Sí, te escuchamos. Respecto, Gloria, a lo que estabas comentando de comenzar a hacer entrevistas acá,
¿Por dónde partirías? ¿Las entrevistas van a ser igual de las que le haces a las jugadoras en Venezuela, o vas a cambiar las tácticas, o va a ser viceversa, va a ser jugadoras venezolanas que están acá en Chile solamente, o también si te vas a comenzar a enfocar en entrevistar también a chilenas acá muy reconocidas? Bueno, fíjate que, como te dije, primero somos un equipo. Yo tengo que conversar todo con Daniela y siempre vamos proyectando todo lo que va a ser el podcast. Y por suerte, ambas tenemos experiencias previas en podcasts anteriores, trabajamos juntas. Así que en tema de planificación, creo que estamos un poco con experiencia a nuestro favor. El tema de enfocarnos en el fútbol venezolano, bueno, te lo comenté, es tema de que las dos somos venezolanas, venimos del fútbol venezolano y efectivamente tenemos una afición por eso. Pero claro, obviamente queremos crecer mucho más. Nosotros hemos contactado a jugadoras incluso argentinas, brasileñas, lamentablemente no hemos podido coincidir por tema de agenda, pero ahí te da la idea de que sí queremos ir creciendo. Y no solamente enfocarnos en el tema venezolano, aunque sí es nuestro principal nicho, por obvias razones. Y claro, yo te hablo personalmente, porque no puedo dar la opinión de Daniela porque no está. Pero obviamente me interesa mucho entrevistar a jugadoras venezolanas que están acá, pero también después ir creciendo poco a poco, llegar a otros mercados. Ya tuvimos a extranjeras en el programa, como fue el caso de Camila García como figura sindicalista de Chile. Entonces obviamente me gustaría ya pasar a un siguiente paso de hablar con jugadoras, con entrenadores, etcétera, o sea, todo que vaya formando parte del programa y bueno, que también tenga alguna relación, porque buscamos que cada jugador o cada persona que va pasando por el programa tenga una relación con el anterior. Hemos buscado eso también, para que así el programa tenga un público que se vaya sintiendo identificado. No queremos de repente aparecer con una entrevista, no sé, de alguna jugadora que está en Australia, que nadie conoce, sino ir poco a poco fomentando la conexión con el programa y evidentemente ganar público de otras partes, porque hay que decirlo, el segundo público más fuerte que nosotros tenemos está ubicado aquí en Chile. Creo que por lo que vi la última vez, el 30% de los que nos escuchan están ubicados en Chile, un 60% en Venezuela y el otro 10% se va distribuyendo a lo largo de Sudamérica. Perfecto. Yo quería tal vez volver un poquito atrás en el tema de la entrevista, que me queda dando vuelta el tema de tu capacidad o tu magíster que hiciste del derecho deportivo. ¿Cómo crees tú que va ese proceso acá en Chile? ¿Has visto tal vez que algunos clubes tengan esta posibilidad? Dijimos al principio que, claro, tú mandaste y no tuviste respuesta, pero ¿en verdad conoces que los equipos están trabajando en ese ámbito? ¿Por qué lo pregunto? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros solamente tenemos el nombre. Entonces, en términos, por ejemplo, de nosotros entrar nuevamente a un plan estratégico para que Calera realmente nos apoye, de hecho, estuvimos hablando con unos abogados y ahí nos van a estar como ayudando, pero es complicado. Y creo que tal vez a varios equipos están como en esa misma situación, o los que ya son, digámoslo así, más grandes, ya pasaron esa barrera. Cuéntame un poquito cómo podemos nosotros mismos ir mejorando o las directrices para adentrarnos más y mejorar eso, porque quizá ahí está el punto de inflexión para nuestra conversación, ya sea con el club directamente y nosotras en este caso. Mira, ahí tenemos que entender varias situaciones. Como les comenté al principio del programa, efectivamente hay abogados especializados en temas del derecho del deporte, pero ellos están ya en un mercado totalmente distinto. Te digo, de fútbol femenino no conozco ninguno, sino que están ubicados en fútbol masculino o en otras disciplinas deportivas bastante importantes también aquí en Chile, como el tenis y el boxeo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la situación de estos abogados? Ya son abogados conformados, reconocidos, e incluso yo creo que hay 3 o 4 que manejan o tienen monopolizado el mercado del fútbol masculino, primera y segunda división, totalmente. Es decir, yo creo que hay clubes que incluso comparten abogados por esta misma situación. Entonces,
claro, un club pequeño que, o un club de fútbol femenino o un club amateur no tiene acceso al pago de estos abogados, porque no me imagino que sea barato, porque es una especialidad bastante extraña, sobre todo aquí en Chile. Pero sí creo que se puede apostar al talento, al prospecto. Incluso hay gente, yo he conocido gente en el medio que se han especializado en la materia, quizás no con estudios en el extranjero, sino que han hecho cursos acá en Chile, que la verdad que están interesados, pero se te cierran las puertas o no ven más allá del deporte que ellos quieren, digamos, profesionalizarse, porque ese también es otro problema. O sea, llega un abogado y dice, no, yo quiero ser el abogado del Real Madrid y nada más. Y no, pues, uno tiene que ir de abajo. Así como tú empiezas en tu trabajo sacando copias, así también tenemos que empezar nosotros, desde abajito, y apoyar fuerte. Por eso te digo que he visto como adecuado inclinar mi carrera por el tema del fútbol femenino, de empezar a asesorar clubes pequeños, a las jugadoras, cuando se sienten desorientadas. Yo también aprender de eso, porque al final es un ganar y ganar. Y también es lindo formar parte de la profesionalización de un deporte que lo necesita y que ha dado pasos interesantes para hacerlo. En cambio, no apostar o quizás meterme en un mercado que quizás está un poco saturado o donde no voy a tener la oportunidad. Entonces también es pensar un poco en eso. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que un abogado acá recién graduado se especialice en derecho deportivo? Mira, poco. No hay muchas opciones de estudio. Te digo que está es un diplomado en gerencia del deporte que lo organiza la Universidad Santo Tomás junto al CIES, que es el Centro de Estudios Deportivos Internacional, y la FIFA. El mejor diplomado que hay acá. Luego hay un curso o diplomado, pero no estoy muy segura, de la Universidad Católica, que lo organiza uno de los abogados que están especializados en este tema, que me parece que es Javier Gassman. Pero de resto, como te los comenté, o sea, es una materia que no está en la malla curricular de la carrera, muy pocas universidades la tienen incluso como una selectiva, pero la Universidad de Chile la tiene, pero como selectiva. Entonces, no vas a encontrar abogados jóvenes especializados a menos que hayan estudiado en el extranjero. Ese es el punto. Y bueno, la idea es encontrarse, ¿sabes? Así como un club o un jugador pienso que dice, oye, yo necesito una asesoría legal, ¿dónde la puedo conseguir? También hay un abogado que piensa, quisiera asesorar un club a un jugador, ¿cómo lo consigo? La idea es que se consigan y puedan trabajar juntos. Por suerte tuve la oportunidad de formar parte de este escritorio jurídico, Carrero Quintero, como les comenté, y he tenido visualización por eso y bueno, poco a poco ganarme un poco el nombre, pues, de que cuando alguien necesite algo, se siente en confianza de recurrir conmigo o a nuestro equipo, por ejemplo. Se trabaja en base a eso. Qué tremendo lo que comenta María. Y bueno, yo creo que las chiquillas deben pensar lo mismo. Estamos todos en la misma sintonía. Estamos todos apuntando a que el fútbol femenino a nivel nacional crezca, que a nivel sudamericano tenga el respeto que se merece y que también las muchachas y toda la gente que estamos ya insertados dentro de este lindo deporte que es el fútbol, ya en el rango femenino, podamos ya profesionalizar más allá este deporte y que ustedes tengan también todo resguardado dentro del plano deportivo, dentro del plano del derecho y dentro del plano comunicacional y también dentro del plano social. Y eso, María, te lo quiero rescatar ya que nos quedan poquitos minutos y te deseamos de todo corazón que te siga yendo bien, que con el Águilas sigan creciendo y que con tu programa tengan mucho, pero mucho éxito. Y en base a eso, cuéntanos, ¿dónde podemos sintonizarte? ¿Qué día y en qué red social? Mira, al ser un tema de podcast, no tiene un día específico por ahora, pero lo solemos subir a principio de semana, martes Perfecto. O miércoles de cada semana. En temas de, hemos tenido algunas dificultades a veces en ciertos días de publicar el episodio por tema de los recursos que tiene Daniela en Venezuela, el tema de la electricidad, pero solemos cumplir con al menos un episodio a la semana. Nos pueden ubicar en diferentes redes sociales. Por ahora no tenemos cuentas como tal en Instagram o en Twitter, lo vamos a hacer más adelante. Pero si nos pueden buscar en YouTube, como Tácticamente Incorrectas, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Tenemos un canal de Telegram donde compartimos información del fútbol femenino, también llamado Tácticamente Incorrectas. Así que en este momento nos estamos enfocando es
crecer en las plataformas y ya ojalá en tiempo próximo crear las redes sociales como tal, en Twitter o en Instagram, para seguir compartiendo información, no solamente los episodios, sino también ser una red de información del fútbol femenino. Perfecto. ¿Alguna última pregunta, muchachas, que le quieran hacer a María? Yo más que nada felicitar y admirar lo que ella ha hecho. Nos contó que ganó un concurso, que fue al extranjero a perfeccionarse, y no cualquier persona logra eso. Y muy humildemente, de verdad la felicito y espero en otra oportunidad poder a lo mejor conversar más en detalle e ir viendo mejores directrices, en este caso para mi equipo, pero más que nada eso, y agradecer su presencia y a seguir escuchándola. Yo creo que voy a comenzar a escucharla, porque realmente ahora yo estoy conociendo este podcast, que no entendía mucho, pero ahora ya me quedó súper claro y vamos a estar ahí pendiente a lo que ella pueda o lo que ella nos va a mostrar. Sí, no suelen. Muchas gracias. Exacto, los podcasts no suelen ser muy conocidos, de hecho, es verdad. Y bueno, gracias Gloria por aceptar la invitación de nosotros. Y esperamos también poder escuchar allí a Carla en tu programa y que nos cuente un poco más sobre la Unión de Escalera, todo ese proyecto que también ha surgido bastante, y de verdad me alegra mucho que todos hayan colaborado y que sigan colaborando con esta compañera que tuvo este pequeño accidente. Y esperando que puedas llevar esta transmisión un poco más allá, como te lo mencioné, tanto como acá en Chile como en otros países, que se puedan unir un poco más y que sigamos creciendo como fútbol femenino, y que más que haciendo este tipo de entrevistas también, porque muchas no tienen los medios necesarios para hacer una videollamada, sino solo una llamada, y eso también es válido. Y eso es lo que está haciendo ahora Gloria, y de verdad que te admiramos y gracias por aceptar estar acá, y esperamos que vuelvas nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por las palabras, y la verdad es que es un placer estar en un programa que también apoya la difusión del fútbol femenino. Y bueno, el podcast ojalá siga creciendo. Como les comenté, tanto Daniela como yo tenemos experiencia en podcasts anteriores y es un crecimiento poco a poco, así que no me siento apresurada a que tenga mayor cantidad de receptividad, sino que yo sé que eso va a ir creciendo poco a poco, que el público se va a ir sintiendo identificado. Así que, por supuesto que sí, vamos a seguir creciendo. Y bueno, también por mi parte, ya de manera profesional, obviamente seguir aprendiendo, seguir formándome y ojalá ofrecerle las mejores asesorías y las mejores herramientas a los jugadores, a los clubes, a las federaciones, a cuántas instituciones hacen vida en el deporte, para que efectivamente crezca, que es lo que nosotros queremos. Y en este sentido, bueno, por mi parte, en este momento de mi vida que me estoy enfocando en el fútbol femenino, ojalá ser parte de algo importante aquí en Chile, en Sudamérica o en cualquier parte. La verdad que me preparo y sigo estudiando para eso. Así que muchas gracias por la oportunidad. Oye, un aplauso para María, de verdad, tremendo lo que acabas de manifestar. Te queremos dar las gracias por estar el día de hoy, pero antes tenemos más posteos de nuestros auditores. Nos escribe María Paz Castro. Saludos, Vilo, tremenda jugadora, escribe ahí nuestra auditora. Y acá nuestro amigo Mauro Reyes de la red de entrenadores formativos nos escribe: un tremendo abrazo al panel, excelente programa como siempre. Los esperamos el miércoles a mi exposición en el grupo. Sí, eso es un grupo de entrenadores formativos que tenemos nosotros, donde también está Carla, también está la profe Pau, que la entrevistamos la semana pasada, estoy yo también participando. Pronto ahí tengo entendido, Carlita, que ustedes van a hacer una exposición. Yo lo más probable es que entre junio y julio voy a hacer la mía, así que ya espero con ansias eso. Vamos a estar preparando esa exposición, sí, trabajando en eso, mostrarle a todos, en verdad, porque es un grupo bastante variado de profesionales, cómo ha sido este trabajo y este desafío de guiar a un equipo femenino en Chile. Efectivamente. Mi estimada María, nuevamente te brindamos las gracias. ¿Algún último mensaje que quieras brindar a nuestros auditores? Bueno, la verdad que gracias nuevamente a Ataque Directo, a Zona X, a ustedes, Gonzalo, Carla, Denise, por la invitación, por tenerme acá, y
apoyar tanto los proyectos que yo he tenido personalmente como todos los que van pasando por el programa. Así que de verdad que muchas gracias por eso. Le quiero mandar un saludo a mi equipo de el escritorio jurídico Carrero y Quintero de Derecho Deportivo, que ellos están en Venezuela, yo soy la representante acá en Chile. Un abrazo a mi amiga Daniela Valencia, que con la que hago el trabajo de Tácticamente Incorrectas. Y por supuesto un saludo también a mi familia que me acompaña acá, que me apoya, a mis amigos, a mi pareja, a todos los que siempre están pendientes de mí. Gracias a todos y bueno, ellos también forman parte de todo lo que yo soy. Perfecto. Mi estimada Denise, un placer como siempre, te damos las gracias porque Denise fue quien realizó las gestiones para tener tremendo invitado el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana ya que con el invitado que tenemos mañana va a estar Chelita, así que te deseamos éxito, que te siga yendo bien y ahí ya estamos coordinando para la próxima semana. Gracias Gonzalo, gracias Carla y gracias Vilo por aceptar la invitación una vez más y esperando que te vaya bien en nombre de Dios. Y bueno, esperando que nos sigan sintonizando y que sigan creyendo en este proyecto, que nos sigamos apoyando mutuamente como equipo, como lo que somos. Y nada, los esperamos el día de mañana de igual manera, a la misma hora de siempre. Muchas gracias, querida Denise. Mi estimada Carlita Ravera, un placer como siempre. Nos encontramos mañana y le cedo la palabra porque te las mandaste. Tremendo invitado tenemos para la edición de mañana de Ataque Directo. Sí, va a estar súper bueno. Bueno, adelantando un poquito, va a estar una persona que trabaja en el sur de Chile, ha estado harto tiempo ligado al deporte, y él está organizando hace un tiempo un nacional de fútbol. De hecho, nosotros fuimos parte de ese nacional, así que tenemos harta historia, hartos recuerdos. Chelita va a estar mañana, así que seguramente van a salir algunos recuerdos ahí importantes. Y sí, es muy valorable destacarlo porque al final necesitamos este tipo de gente en nuestro Chile, gente que de verdad fomente el deporte, el fútbol, así que ahí nomás dejo, vamos a dejar la intriga para que nos conecten. Eso sí, comentarle que es de Río Bueno, así que a todos nuestros amigos de Río Bueno, que nos sintonicen mañana y aparte también tienen un canal, en este momento no me recordé. El canal de Río Bueno es San José de Alcudia. De hecho, ellos son mis amigos en Facebook, así que seguramente van a estar atentos a ese programa. De hecho, me entrevistaron ese año cuando fuimos al sur. Así que ahí atentos para mañana. Sí, ahí nos está adelantando algunas pildoritas, Carlitas, para el programa del día de mañana. Por mi parte, agradecer la sintonía que tuvimos el día de hoy, agradecerles a ustedes, muchachas, por el apoyo siempre acá en el espacio. María, nuevamente te brindamos las gracias por estar con nosotros. Agradecerle a DJ Fakir por la puesta en escena del día de hoy, a nuestros auditores, nuestros auspiciadores, Nubleprint, Estilista Turco, Corur, Aqua Antu, Bazar Cafetero, Planeta 7 y Food Shop por hacer posible este programa. Nos encontramos mañana a partir de las 22 horas por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, nada nos calla para que puedan sintonizar un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino. Un abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao.